Arrancamos con el análisis de la actualidad nacional y, como siempre lo hacemos, vamos eligiendo diferentes candidatos para hablar de su trayectoria, de su historia, y hoy le toca, Julio, a Patricia Bullrich. A Patricia Bullrich. Dale. Sí, sí, sí. Bueno, ya arrancamos en su momento con Massa, ya están la gente que lo quiere ver. Estuvo Larreta, estuvo Milei, si bien vamos a hablar un poquito más de Milei hoy, porque sí, me parece que da para hacerlo. Pero bueno, creo que estaría bueno hacer un raconto de quién es o cómo viene y cómo llega Patricia Bullrich, ¿no? Muchos la critican, o sea, incluso creo que el propio Massa la criticó porque decía el hecho de que había cambiado muchas veces de partido, justamente él, ¿no? Que ha cambiado de partido, y entonces yo me reía porque el otro día, por ejemplo, veía las combinaciones. Santilli, que estuvo también, Santilli en su momento trabajó con Massa, igual que la Rodríguez Larreta. O sea, y, entonces, pero lo critican a Milei, qué sé yo, pero bueno. La critican a Patricia eso. Yo, me parece que el análisis que debemos hacer de Patricia es... Yo me acuerdo de una frase que a mí me enseñaron cuando era muy chico, me decían que de chico sos incendiario y de grande sos bombero, ¿no? Lo cual demuestra que uno va creciendo y va por la experiencia, por su preparación, por sus conocimientos, por distintas cosas, va cambiando su forma de pensar. Algunos exacerba su fanatismo original, que son la minoría, lo cual se refleja en los pocos paupérrimos votos que sacan en las elecciones, por lo menos en Argentina, y el resto va hacia lo que es un centro, centro derecha, centro izquierda, más o menos. Y creo que el caso de Patricia Bullrich, me parece que claramente ella se empezó a alinear en un esquema de centro, centro-derecha, si lo quieren algunos. Es una persona que se dio cuenta que en su momento, cuando enfrentó a los sindicatos, ¿te acordás? A los famosos gordos. Sí. Una persona que... La nena, le decían la nena. La piba. Y que ella le decía a los gordos. Y claramente es como que ella se empezó a dar cuenta, ella viajó, estuvo exiliada, estuvo afuera, y la verdad es que lo vio como este montonero, viste, que el que sale en varios videos contando la verdadera historia, que dice que cuántos fueron los verdaderos desaparecidos, que son 8.000 y pico, 7.000 y pico, y que ellos también pensaban que estaban en una, que incluso él dice que estaban en una guerra, y después se dieron cuenta de que no, que ellos estaban querían tomar el poder por las armas, y obviamente el ejército salió a enfrentarlo, y existieron los abusos, y sí, hubo abusos de todos lados, pero uno de ellos que fue a vivir a Europa y vio lo que es un mundo civilizado y con progreso, los países con progreso. Y creo que Patricia Bullrich sufrió también, pasó de esa etapa, pasó a algo de centro, y hoy es una persona que reconoce la importancia de que haya el tema de la reforma laboral, que se libere el cepo, que el capitalismo pueda llegar al país. Ser capitalista no es ser vendepatria. Eso es una cosa que también venden muchos, ese pescado podrido. Ser capitalista es que los que tienen la plata vengan y te la pongan a vos, y no la pongan en Brasil, Paraguay. Bueno, pero en la Argentina nos quedamos con el discurso de los 70, ¿viste? Ah. Nos quedamos en este. Nosotros vamos involucionando en vez de evolucionar. Totalmente. Esa es la realidad. Y esto también le compete a los sindicatos. O sea, no hay un sindicalismo que uno vea con visión de futuro, de avance de la Argentina o del mundo en materia de tecnología, en materia de a nivel de trabajo y demás, sino que seguimos con los mismos parámetros del viejo sindicalismo, ¿no? Sí, bueno, mira, ahí... Y obviamente es por algo esto, no es gratuito, no es ingenuo. Obvio, obvio. No, y ahí tal cual, haciendo un pequeño paréntesis, mira, me lo dejaste picando eso, porque era algo que me interesaba comentar. Que fíjate la actitud del sindicalismo frente a, por ejemplo, algunas de las ideas de Patricia Bullrich, también de Milei, pero de Patricia Bullrich,
de la reforma laboral, de atraer la inversión y todo lo demás. Cuando uno empieza a ver los planteos que hacen los sindicatos, que quieren bloquear eso, entonces yo me pregunto y digo, perdón, ¿cómo vos qué querés bloquear? O sea, vos querés bloquear la posibilidad de que la gente consiga trabajo. Decime, ¿qué sindicalista en su sano juicio quiere evitar que la gente consiga trabajo? Porque, a ver, es 2 más 2, es muy simple. Yo soy sindicalista, tengo 10.000 afiliados. Sí, están luchando logro que 5.000 más empiecen a trabajar y de esos 5.000 yo capturo 1.500 más, obviamente voy a pasar a tener 1.500 afiliados más. O sea, eso va a ser mayores aportes a la obra social, mejores servicios en la obra social, mejores servicios de todos lados. O sea, que te das cuenta que los tipos, lo que pasa es que, como son todos tipos señores feudales, mirá los años que lleva Moyano. Sí. Son todos empresarios. Claro, o sea, son todos millonarios. Millonarios poderosísimos. Uh-huh. Hasta el de Chaco, el que tiene la causa penal por Cecilia. Fíjate la casa donde vivía y todo. Y era un líder, ese no era sindicalista, era un líder piquetero. Pero, o sea, los tipos obviamente lo que quieren es cuidar su negocio porque tienen miedo que si viene una suerte de libertad, que junto con una reforma laboral venga el hecho de eliminar la obligación de la sindicalización, o sea, que la sindicalización sea voluntaria. Ahí, honestamente, me parece que creo que Patricia... Bueno, un sindicalismo, y nos estamos yendo un poco de los temas planteados en la producción, pero un sindicalismo que está diciendo que apoya evidentemente a Massa, que el tema no es inflacionario, sino que el salario está como bien encaminado para los trabajadores. O sea, viven en un mundo paralelo, es increíble. Es que es increíble, porque vos pensás que también, intercalándolo con lo de Patricia Bullrich, una de las cosas que dice Patricia Bullrich es que cómo puede ser que gente con trabajo esté abajo del índice del nivel de pobreza. Que eso después tenemos unos datos no interesantes. No con un trabajo. No con un trabajo, a veces con dos. Entonces, el sindicalista que defiende eso, realmente es un vendedor de humo. O sea, el sindicalista lo que tiene que fomentar, si sos sindicalista, existís porque hay trabajadores. Entonces vos tenés que fomentar que haya mucha posibilidad de conseguir trabajo. El tema, claro, les da miedo que si aumenta el número, si se hace la reforma laboral que pretende hacer Patricia Bullrich, que eso pueda llegar a generar también mayor libertad para la gente que se afilie o no. Entonces ahí es donde les da el miedo a ellos que se les caiga. Ellos, a nivel obra social, etcétera, etcétera. Hoy los tienen como rehén. Y fíjate que el caso de Patricia, yo creo que ella está muy orientada a una suerte de centro-derecha. Ella quiere traer capitalismo, quiere traer inversión. Y tiene un poco, el programa pasado yo hablé, te acordás, sobre todo el tema de algunas de las políticas de Estado que tenían que ser, ¿no? Ella yo creo que va por el tema de la seguridad con tolerancia cero, me parece fabuloso. Que está en una de las preocupaciones principales de la gente. De la gente, la economía y la seguridad. La corrupción es como que quedó en un tercer lugar, y fíjate que ellos tampoco, todos los candidatos, no están hablando mucho del tema de corrupción. No. Bueno, fíjate ahí el tema, lo que se está dando el otro día, el domingo pasado, en el programa de La Nata, por ejemplo, hicieron una nota bastante interesante de la cantidad de candidatos que están procesados, o algunos incluso condenados. Es impresionante la cantidad, y hablaba de que la famosa ley de ficha limpia, que una de las variantes que se usa es condena confirmada en una instancia, por más que no esté firme, no puede ser candidato. Y esa ley está cajoneada en el Congreso. Y viste, pues, obviamente. Esto para que la gente piense a quiénes vota. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hubo uno que ganó ahora, tenía una condena por abuso sexual y ganó una intendencia ahora, en las últimas elecciones. Uh-huh. Entonces, sí, estamos todos locos, o sea, es una locura. Bueno, todo eso es lo que Patricia Bullrich creo que ya viene y va, ella sí va a ir contra la corrupción a fondo, para mí. Quiere ir contra la corrupción, quiere ir contra todo el tema del garantismo falso, quiere ir contra las patotas sindicales. Y yo creo que es una de las pocas personas, de los pocos candidatos, que va a tener las agallas para hacerlo.